El artículo 278 del proyecto de ley de presupuesto establece que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ejercerá el contralor administrativo sobre la unidad agroalimentaria metropolitana. Si bien la medida está en discusión en el Parlamento, la Intendencia firmó una resolución por la que los terrenos de la UAM vuelven a la administración de la comuna. Nosotros le dimos a la unidad alimentaria la administración de los terrenos que hoy componen la unidad alimentaria. Esa administración se daba, eh, digamos, con renovación automática anual. Ese vencimiento es el 15 de, noviembre, de, 15 de octubre perdón, que viene y si la Intendencia con 30 días de anticipación le da de baja, baja. La administración que le da. Por tanto, lo que estamos firmando con el intendente que firmamos el viernes anterior, que es 30 días antes, del 14 de octubre, es que los terrenos vuelven a la Intendencia de Montevideo. ¿Y eso implica y eso que no pueda haber cambios de gestión al respecto? Bueno, le, los cambios de gestión son dos cosas. Una es la, la unidad alimentaria, que podrá tener los cambios que el Parlamento considere indispensable, pero el mercado que es municipal, que son propiedad municipal, digamos, si no va por la Unidad Alimentaria, la intendencia volverá a la personería jurídica que tenía del mercado modelo. Se mantiene el traslado del mercado modelo a ese lugar. Se mantiene el traslado, se mantienen los contratos, se mantiene la operativa. Si no es por la, la, la sociedad pública que es la Unidad Alimentaria, será que usemos el mercado modelo, que es una eh, persona pública que tiene root y que tiene forma de funcionamiento. El secretario general de la Intendencia, Fernando Nopich, explicó qué camino tomará la comuna con los terrenos si el Ejecutivo se queda con la gobernanza de la UAM. La Intendencia en ese caso operará como mercado modelo en las instalaciones de Camino Pérez, Ruta 5, en las 94 hectáreas de 700 que tenemos y en la obra que hicimos. En ese caso entonces la UAM quedaría vacía de contenido. Sí. Sí, sí, y eh, tendría deudas todavía encima. Eh, nosotros estamos dispuestos a asumir las deudas, pero le quedaría deuda.